Hola y bienvenidos. Estamos en una nueva entrevista el día de hoy aquí en nuestra sección del canal de YouTube. Hoy día desde Francia, ex jugador, ex líbero de la selección nacional del Perú, ex jugadora también de Sporting Cristal, muchos la recordarán por su pasado celeste. Hoy día nos visita Susan Lapeque Eguavi. ¿Cómo estás, Susan? Bienvenida a Puro Gol. Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos los que nos ven. Contenta porque termina una semana más, entonces estamos sobreviviendo. Y bueno, era válido el descanso. Antes de empezar con la conversación con Susan, darle la bienvenida también, como siempre, a Giancarlo Vélez, parte del Team Puro Vóley. Bienvenido, Giancarlo. Gracias, Ricardo. Yo me encuentro bien. Bienvenida, Susan, por primera vez a nuestra sección de entrevistas y creo que a nuestro canal de YouTube también. Por primera vez vamos a conversar. Y se te ve cansada, se te escucha también un poco agotada, como te lo dije antes. Vamos a ver cómo te han tratado esos entrenamientos ya desde que estás ahí en Francia. Y bueno, darle la bienvenida al público también que se está conectando con nosotros a esta entrevista. También tenemos un poco de preguntas de parte de ellos. Así que comenzamos. Así es, Listo. Susan. Bueno, Peque, en confianza un poquito. ¿Qué tal? Nueva jugadora del Rec Volley. ¿Cómo estás estas primeras semanas en Francia? ¿Cómo te ha tratado el equipo, las compañeras nuevas? La verdad es que súper bien, todos son muy amables, muy solidarias, te apoyan mucho en el tema del idioma, ¿no? Porque de hecho uno sabe, pero sabe poquito, pero te tratan de ayudar ciertas cosas también y sobre los entrenamientos realmente fuertes porque en 6 semanas, pues no, al menos pero las peruanas hemos entrenado, ¿no? Entonces, retomar nuevamente esos ejercicios, el cuerpo, el ritmo que se maneja el horario, ha sido complicado, vienen los dolores y todo lo demás, pero ya al menos ya pasamos bueno, en mi caso la segunda semana, súper bien y ya mi cuerpo está adecuado, ¿no? Pero sí, debo admitir que ha sido duro estas 2 semanas. Cuéntame un poquito, ¿tú sabías francés? Porque dices que, ¿no? Más o menos te ayudan con el idioma, ya sabías un poco, o cómo hablas allá el inglés, cómo te interactúas con tus compañeras o con la gente que está allá. O sea, trato de hablar lo mínimo, en realidad, de hecho, lo básico, pero muchas hablan inglés, entonces ese es el idioma con el que más me entiendo, pero el entrenador nos literal obliga a hablar francés, entonces él nos habla y nos habla despacio, pausado, y hay ciertas cosas que es similar, entonces sí podemos entenderlo, ¿no? Sacamos que, ok, ah, ok, se refiere a esto y se entiende. Entonces así poco a poco vas aprendiendo. Entonces en la siguiente ya sabes a lo que se refiere y ya vas conectando las palabras. Entonces en ese sentido, súper bien, no hay problema. Ahora, ustedes han, por lo menos el plantel se ha armado dispuesto a subir. O sea, tienen cuatro jugadoras sudamericanas, tú, Mabel, Azol y Alioscar. ¿Cómo es la convivencia con ellas? Bueno, Alioscar todavía creo que no llega a Francia, pero ¿cómo ha sido la convivencia con ellas? ¿Han podido conversar ustedes cuatro ya por lo menos? Bueno, hemos tenido conversaciones por ahora con Sol, con Alioscar, pero ellas todavía no llegan. Hoy día recién llega Sol y Alioscar llega el martes. Entonces, la única convivencia que he tenido que es como pero ya, pues nos conocemos, así que normal, no hay problema ahí. ¿Van a vivir las cuatro en la misma casa o cómo se están repartiendo eso o cómo lo maneja el club? No, 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 Mabel y Alioscar son las que van a vivir juntas, sola y yo también, sola. Ah, ok. Vale. Ahora, tú te lo tenías bien escondidito, ¿eh? El tema de que te ibas a Francia. Recién medio que tuvimos que investigar, medio que tuvimos que deducir. Porque supuestamente o todo el público también creía que tú te ibas a estudiar allá. ¿Cómo fue la nuez? ¿Cómo fue la cosa realmente? A ver, Susan. Es que yo he venido a estudiar, en realidad. El año pasado. Mi primer acá, mi primera
meta es estudios y después es el voleibol. Entonces, yo le estoy dando prioridad a mis estudios y mi voleibol, ¿no? Ante todo, ¿no? Entonces, yo ya estaba acá, yo ya estaba estudiando y estaba entrenando con el equipo. Pero obviamente no podía fichar ni nada porque la competencia ya había comenzado en enero, febrero. Entonces ya no podría entrar porque acá todo comienza en septiembre. Entonces he venido entrenando, entrenando y obvio que mis clases comienzan ahora la siguiente semana. Entonces igual yo tenía que regresar por temas de estudio. Y a la par en estos meses pues se dieron las conversaciones y así fue que ya se concretó lo de enero y así fue. Y, o sea, sí o sí yo iba a regresar con globo, sin globo, lo que sea. Entonces, porque mis estudios. Entonces, así fue. Y bueno, todo salió chévere y aquí estoy, pues. Así es. O sea, tú ya entrenabas con ellos cuando tú te fuiste a estudiar por primera vez a Francia. Eso es lo que Sí, entendí. sí. Sí, yo estoy entrenando con ellas en enero. ¿Y cómo te Así sientes, Susan? Porque aparte de lo de Estados Unidos, que tú jugaste por la FAMU, es tu primera experiencia, pues, más allá de a nivel universitario, es tu primera experiencia a nivel internacional. ¿Cómo te sientes? La verdad es que contenta porque siento que repito el mismo plato. Pero ahora es distinto porque ya tengo más edad y obviamente ya tengo, yo solita tengo mis responsabilidades, ¿no? Y antes, pues, que era más jovencita, tenía ahí el apoyo, el empuje de mi mamá, pero ahora ya son decisiones propias y eso, es volver a adecuarse, ¿no? A tener horario fuerte, a quizás no tener tanta vida social porque no hay tiempo, volver a cocinar, que detesto eso, pero bueno, no hay otra cosa. Y bueno, y sobre todo agarrar el ritmo, ¿no? De terminar de estudiar y luego ir a entrenar y luego los fines de semana partido. Entonces, después de 10 años, casi 10 años, vuelvo a lo mismo, entonces, ya, acá estoy. Ahora, justo como dices, vuelves a repetir el plato, digamos, en cuanto a vuelves a tener una experiencia internacional gracias a los estudios, digamos, los estudios te llevaron a Francia, los estudios te conllevaron a tener un club allá. ¿Cómo, bueno, me imagino que ya tienes la experiencia de saber balancear los tiempos, ¿no? Pero ahora, un poco a nivel ya más profesional en cuanto al vóley, ¿cómo lo piensas manejar? ¿Cómo lo piensas balancear? Nos dijiste que tu prioridad son los estudios, pero ¿cómo vas a hacer con ese tema? Sí. Lo que pasa es que para yo poder concretar con el club, ellos sabían que yo estoy aquí estudiando. Entonces, obviamente, les expliqué mis condiciones, mis horarios, ¿no? Entonces, con todo eso, el club entendió y bueno, me dijo, sí, no hay problema. Entonces, por eso es que yo puedo quizás no entrenar todo el día, entrenar por las noches, ciertos días sí. Entonces, de esa manera, pues ya yo puedo estudiar y a la vez jugar por el equipo. Sobre todo también por el tema de que en Francia es local visitante, ¿no? O sea, no juegas como acá en Perú todos los partidos en un solo local, sino que vas de ciudad en ciudad. ¿Has visto también ese tema para que no se cruce con tus estudios? Sí, lo bueno es que yo estoy de lunes a viernes y acá se juegan los sábados. Entonces no hay ningún problema. Se sale viernes en la noche y se llega el sábado o el mismo viernes a donde se juega y luego se retorna. Entonces todo acá está perfecto. Okay. Está todo fríamente calculado, entonces. Sí. Ahora, tú ya has estado viendo el voleibol de allá cuando te fuiste a estudiar. ¿Cómo ves el nivel allá? Sobre todo en la Liga A2, ¿no? De Francia, porque, bueno, todavía la Liga A1, me imagino que también has ido a ver los partidos, pero ¿cómo es el nivel o cómo lo evalúas tú según lo que has vivido ya antes? Mira, cuando yo estuve entrenando en enero y febrero con ellas, yo ni sabía qué nivel era ni qué cosa, yo solamente estaba entrenando ahí porque no quería perder el físico. Pero vi un nivel muy rápido, mejor que Perú en el entrenamiento, entonces como que me dio la curiosidad, ¿no?
Y luego cuando fui a verla jugar, o sea, Perú Liga 1 es igual a Francia Liga B, hasta mejor podría decir. Entonces, yo me imagino que Liga A francesa debe ser pues súper. No he visto partidos porque no he tenido tiempo, pero las he visto por internet. Entonces, les comento de la Liga B, que es la que sí he visto en persona, y la verdad es que estamos bien abajo, totalmente. Ahora, has destacado Y sobre. un juego que es mucho más rápido, por lo menos lo has descrito. Ajá, sí. Sí. Súper rápido. Todo es rápido. Las bloqueadoras son rápidas, la armadora, los atacantes. Entonces, obviamente tú también te tienes que adecuar a eso, ¿no? Y de estar como tortuga a de pronto ponerte las pilas así. Todo es un cambio en ¿Y realidad. te costó a ti adecuarte a esa velocidad? Como te digo, como no yo entrenaba en enero, obviamente terminaba muerta porque no había momento que parara. O sea, era como que el sistema era pa, 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 ok, pa, 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 hasta que termine el entrenamiento. Entonces, ahí fue cuando dije, ah, no, acá las cosas son distintas. Pero ya pues te acostumbras, ¿no? Porque ese es el ritmo que llevan, que entrenan. Ahora, hemos tenido tantas entrevistas, Susan, que a mí me encanta ir enlazando pues tema con tema para ir entendiendo lo que pasa en Perú también, ¿no? Hemos tenido a Camila Iruela por acá y Camila Iruela nos ha dicho también que las jugadoras Perú entrena, pero podría dar más, ¿no? Podría dar más de lo que hace en el entrenamiento. Y también hemos tenido a la Choco, que la Choco pues nos ha dicho que la jugadora acá en Perú es tratada pues como reina y vive en su zona de confort, ¿no? Entonces, por ahí que de repente no se obliga a hacer algo más, algo extra. Y tú nos estás diciendo que en la Liga A2 es incluso o podría ser un poco superior a la Liga A1 de Perú. ¿Tú qué crees que pasa entonces? O sea, ¿qué crees que pasa con la jugadora peruana o el jugador peruano que realmente tiene todo para destacar, ¿no? Y tú estás viendo estas experiencias y también con la de Estados Unidos, ¿qué crees realmente de lo que está pasando con la jugadora o el jugador peruano? Es que no creo que se trate tanto de la jugadora, el jugador, sino que del sistema. El sistema peruano, excepto San Martín. Yo veo que San Martín sí trata de jugar rápido, ¿no? Que es el único equipo. Y los otros sistemas peruanos, pues son bolas altas, entonces por el mismo sistema la jugadora no se exige tanto. Entonces este sistema de casi todo es rápido y por ende todas se vuelven rápidas. Entonces yo creo que es el sistema de juego, ¿no? Quizás si tuviéramos otro sistema, tendríamos distintas características en la jugadora que ayudarían a que aumenten también su nivel. Y aparte de que los refuerzos también son importantes, ¿no? Por ejemplo, acá hay refuerzos de República Checa, entonces el nivel también aumenta con refuerzos europeos, ¿no? Entonces, a Perú le ayudó mucho el tema de extranjeras, porque de alguna manera ha mejorado todo el sistema de la liga. Pero yo opino que es el sistema de juego el que hace que sea todo mucho más lento, más pausado. Y en cuanto, o sea, y en cuanto a la jugadora, ¿tú crees que la jugadora da el 100% en su entrenamiento de lo que tú has vivido, ¿no? Con lo que tú has compartido en Perú? ¿Tú crees que la jugadora, al momento de entrenar, entrena al 100% o siempre se guarda algo, vamos a decirlo así? Yo creo que todas las chicas entrenan al 100 porque muchas dependen de este sustento para vivir, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo dan. El tema es que tener un ritmo de entrenar quizás todos los días llegan a que se les haga costumbre eso, ¿no? Entonces, no tratan de mejorar en cada entrenamiento. Pero con las compañeras que yo he estado jugando, yo sí puedo decir que sí, sí entrenaban al 100%. No sé de las demás chicas, pero con las compañeras que yo he estado, sí, porque es esfuerzo de ellas, ¿no? Entrenan doble horario, ir en la mañana, algunas son mamás,
algunas estudian, algunas trabajan también, y de pronto llegar y entrenar en la noche, yo creo que eso ya es muy meritorio de todas ellas. Bien. Bien, bueno, Ricardo. Peque, para ir hilando también un poco el tema de la entrevista, cuéntanos un poquito qué estás estudiando allá en Francia. Sí, yo me estoy preparando para mi doctorado. Y bueno, tengo que leer bastante, bastante. Y sobre todo también el idioma, ¿no? Acá los doctorados no son mucho en francés, es combinado, entonces. Pero yo quiero aprender bien, pues, el francés. Entonces también ahí le estoy metiendo el francés. Y bueno, investigación. El doctorado se trata de investigar, investigar, investigar. Y cuéntanos, ¿por qué en Francia? ¿Por qué en Francia? Porque aquí la educación es casi gratuita para maestrías y doctorados. Así que ya saben, si alguien quiere estudiar maestría y doctorado, venga a Francia. Sí, en realidad la educación para extranjeros es súper barata. Pagas un monto al año y listo. Entonces, y de hecho hay muchos países que también tienen privilegios y bastantes facilidades al extranjero. Entonces, Francia es una de ellas. Interesante. Interesante. Un dato importante. Bien. Y ahora, el público se pregunta, y acá tengo una pregunta de Quique Manucci, que nos dice, ¿cuántas temporadas planeas estar por allá? Como dije, todo depende de mis estudios, ¿no? De hecho, lo que estoy jugando ahora se dio, se concretó y bacán. Pero va a depender qué pase con mis estudios de acá un año, ¿no? De repente yo necesito moverme a otra ciudad, porque como te digo, mi tema son investigaciones, entonces todo requiere a qué es lo que pasa con mi asesor, qué es lo que me va a decir, qué tengo que hacer. Entonces, por eso es que yo todavía no planeo nada y hace como ahorita. Todo pasó, yo no planeé y se dio. Okay. Pero ahora, por ejemplo, mucho hemos, Ricardo y yo, hablado de manera interna, decir que la persona que se va a jugar a Francia o se va al extranjero, ¿no? Como que le gusta la dinámica de allá y de repente no planea regresar a Perú. Uh-huh. En tu caso, sé que estás estudiando y te podrías estudiar, pero ¿ya planeas quedarte por allá? ¿O de repente piensas regresar a Perú para ejercer tu carrera y de repente acá también jugar voleibol? Porque las puertas nunca se van a cerrar para una voleibolista, creo. Oh, claro. Como te digo, yo no sé por qué, o sea, para empezar el tema del COVID. Yo tenía planeado quedarme todo el año entero, pero tuve que regresar. No estaba planeado y pasó eso. Entonces, a raíz del COVID, yo en verdad ya no trato de planear nada. Si se da para que tengo una buena chamba, lo que sea, me quedo porque acá todo es lindo, hermoso, ordenado, no hay tráfico, la gente es educada, entonces vivo tranquila. Pero si de pronto, no sé, tengo, qué sé yo, mil cosas pueden pasar, la verdad. Entonces, yo lo dejo al destino, así tal cual. Okay. Ok, y bueno, y en cuanto, ya enlazando con eso, Susan, en cuanto a la selección, porque la gente dice, uy, Susan ha vuelto a jugar. Entonces la gente se hace la pregunta de que, ¿qué pasaría si a Susan la convocan a la selección? ¿Aceptaría o no aceptaría? ¿O cuál es tu plan? ¿O ya no está en tu plan de repente pertenecer a una selección nacional? Yo creo que esa pregunta es muy relativa a cualquier chica que ha vestido la camiseta. Nadie te va a decir que no. Imagínate Patty, que ha jugado hasta su edad, la tía Sara. Entonces, no hay forma que alguien te diga, no acepta la selección. No hay manera, o sea, siempre tienes que aceptar a tu selección si todavía te están convocando, ¿no? Yo no descarto para nada, pero obviamente, como te digo, yo estoy en otro nivel de estudios, entonces, sí, por ahí el entrenador que esté acepta ciertas cosas mías, yo bacán, ¿no? Pero siempre a la selección sí. Ok, Ricardo. ¿Tú qué has, bueno, ya que Giancarlo tocó el tema de selección, tú qué has vivido tantos años en la selección,
¿Qué recuerdos tienes o cuáles son los mejores recuerdos que puedes destacar en este momento de tu paso por la selección peruana? Los mejores recuerdos, ay, para mí siempre va a ser Toronto, 2015. Ha sido, creo que, un campeonato muy lindo. Vivir esa ceremonia, wow. La calidad de coliseos que tenía ese país y todo el despliegue pues, de todos los deportes ha sido alucinante, ¿no? Y bueno, y es en esa etapa donde nosotros viajamos mucho. Veníamos de Australia a Japón y de Japón a Canadá. Entonces, toda esa convivencia para mí del 2015 fue excelente con las chicas. Y sobre todo también compartir con cada una y conocerlas, ¿no? Porque muchas cosas se pueden decir por fuera, pero tú sabes la realidad del equipo, de cada una, del entrenador. Entonces, eso ha sido básicamente, para mí fue ese año. Entonces, ¿tienes ahí, Ricardo, otra pregunta de selección? Porque quiero cambiar el tema radicalmente. No por el momento. Ok, entonces, Susan, hablando ya un poco más de ti, bueno, no sé si es que el público conoce tu historia realmente, pero sí nos interesaría saber cómo te iniciaste en este deporte, porque tú ya tienes una carrera, ya tienes 32 años, si no me equivoco, creo que así fue lo que publicó el club. Entonces, imagino que debe haber una historia detrás de voleibol, detrás de Susan, detrás de la Peque. ¿Cómo empezó esta aventura? Sí, yo comencé en el Tupac. Todas las liberos buenas que ves somos del Tupac. Entonces, para aclararlo. Entonces yo comencé en el Tupac, pero yo era atacante. Sub 10, sub 12. Era central, era esquina, era pues. Y bueno, luego paso a Latino, a mis 14 o 13 añitos, y seguía siendo atacante. Pero ya a los 15, 16, me convocan a selección, pero me convocan como defensa. Porque tenía la técnica pues del Tupac. Ustedes saben que el señor Castillo es un crack enseñando técnica. Entonces, cuando ya entro a selección, obviamente era evidente que iba a ser libre, ¿no? Entonces, ahí fue pues que yo me voy, yo ya comienzo mi camino como libero en selección y ahí nomás estuve como 4 años, 5 años y ya ahí me voy para Estados Unidos, gracias a la selección obviamente. Y en mi regreso seguía todavía inscrita a Latino. Pero obviamente uno busca ya más cosas, organización, dirigencial, o sea, siempre buscas, ¿no? Escalar algo más. Y ahí se da la oportunidad de estar en Cristal. Y bueno, ahí son 5 o 6 años, no me acuerdo, que estuve y genial. Hasta pues que lamentablemente ya el club empezó a desistir del vóley femenino y ya las cosas empezaron a bajar y tú también te das cuenta y ya empiezas a rumbar a otro lado. Pues. Y luego fue que voy a la Vallejo, ¿no? Así fue. Uh-huh. Esa historia rápida. Ahora, antes de hablar un poco de tu historia con clubes también, porque mucha gente te recuerda y te identifica mucho con Sporting Cristal, uh-huh. ¿Quién te llama por primera vez a la selección y cómo recibiste ese mensaje? Bueno, tocaba decir que ya asumías que ibas a ser libero, pero ¿cómo te lo dijeron así la primera vez? Ok, vas a ir a la selección, pero vas a ser libero. A mí me convocan a los 14 añitos. Mi entrenador era el latino Pepe Medrano y él me dijo, te han convocado. Y yo, ay, qué chévere. Entonces éramos como 30 chibolitas ahí. Un montón, y para esto teníamos como 7 entrenadores, o sea, yo no sé de quién entrenó, era Quique Briseño, Antonio Carrasco, Armando Martín, Daniel Cotillo, Teresa Núñez, ¿quién más? El profe que está en Estados Unidos, Briseño, Quique Briseño, era un montón, había también un coreano, entonces yo no sabía quién era el entrenador. Hasta que finalmente se queda la selección, las 12 o 14 que era, creo que éramos.
y el entrenador fue un coreano que no hablaba español, solo te decía burra, 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 me acuerdo. De verdad, muerte de risa, era chinito. Súper, por eso es que yo hasta el día de hoy me encanta la técnica oriental, porque nos sacaba la Michi con defensa con 15 añitos, imagínense. Pero no sé qué pasó, y escucha, antes de ir al sudamericano lo sacaron, o se fue, no sé, y entró ay, el profe Antonio, un cubano, Antonio, uno súper alto, alto, alto. Ay, Antonio algo, no me acuerdo su apellido. Y él fue el que finalmente fue mi entrenador y me dijo, tú vas a ser libre. Ya, él con el asistente era el profe Daniel Cotillo. Sí, ellos dos, final de todos, ellos quedaron. Y ya, pues ellos fueron los primeros entrenadores en selección. Así fue. Porque ¿con qué número de camiseta empezaste jugando? Porque es una pregunta que por ahí podemos sorprender a la gente en nuestro programa de los sábados, así que por favor, ¿con qué camiseta empezaste a jugar, Susan? ¿Con qué Con número? la número 5. En el Tupac yo era la 5. Siempre me gustó. Ok. ¿Y por qué las Sí, 5? sí, sí. ¿Por qué te La gustaban las verdad, 5? de verdad es muy gracioso porque me puse la 5. Porque siento que uno es un número muy parco. El 2 es un número muy, no expresa nada. El 3 es como que egoísta. El 4 y el 5 me parecía una carita súper feliz. Y me encantaba ese. Así fue que me gustó. Para que vean. Así fue. Qué historia tan, ¿no? Ese tipo de esas descripciones, ¿no? Me Es que es sorprendí, me verdad. sorprendieron. Hay ciertos números que no te expresan. Jamás sería el, no sé, el 3, el 6. Me parecen muy tristes esos números, no sé. Bien, bueno, y más allá de la tristeza de los números, Susan, ¿con qué equipo te sentiste más cómoda, vamos a decir, jugando, ¿no? ¿Qué equipo recuerdas más? ¿Qué equipo crees que marcó tu carrera en Perú, más que nada, ¿no? Que han sido etapas, pero si me hablas de carrera, yo creo que Cristal. Porque en Cristal es cuando yo vuelvo a selección, con Cristal es donde se dan buenos resultados con el equipo, ¿no? Entonces, puedo decir que ha sido Sporting Cristal, ¿no? Porque hemos sido subcampeonas, entonces se ha llegado mucho a un gran nivel en esos años. Y pues es un club grande también a nivel de fútbol, entonces obviamente pues compensa lo que nosotros podríamos haber seguido haciendo si es que siguiendo apoyadas por el club. Ahora, sé que como te dije hace un ratito, mucha gente te identifica más que con cualquier otro club, más que con Tupac, más que con Vallejo, que fue el último club que vestiste acá en la Liga de Perú. Te identifican con Cristal. Y también, justamente, no solamente por tu etapa en el club, sino también porque creo que te hiciste hincha de Cristal, ¿no? O sea, ibas al estadio a ver los equipos de fútbol y aparte te vincularon mucho con el tema del Piqui Cazulo, la Peque de Guabil. ¿Cómo nació ese vínculo? Creo que era tu jugador favorito, por decirlo de una manera de Cristal. Sí, claro, para esto siempre me gustó el fútbol, siempre he ido a ver a la selección y pues cuando obviamente paso a Cristal nosotros teníamos entrada libre y ya hay que aprovechar, ¿no? Entonces era gratis estar adelantito, yo siempre iba a los partidos. Y lo que yo siempre cuando veo algún deporte, sea fútbol, voleibol, lo que sea, deporte colectivo, me gusta mucho ver qué deportista es el que destaca más o qué deportista pues uno puede decir, ah, este deportista es aguerrido. Entonces, a mí me sorprendió mucho Cazzulo, porque yo no sabía ni que se llamaba Piqui ni Cazzulo, yo solo me acuerdo que tenía, no sé, 23 creo su número. Y yo pregunté, ¿quién es él? Porque para mí era el único que hacía todo, el único que corría, bajaba, se caía, se levantaba, y los demás esperaban solamente el pase. Así fue que yo me vuelvo hincha de Cazzulo, porque yo veía que pucha, se sacaba la michi, ¿no? Literal. Y después, ya cuando nosotros hemos tenido reuniones en la Florida, en el club, en el RIMAC,
Yo pues era más chibolita, ¿no? Entonces, sí me acuerdo, no sé si Armando fue que me presentó a Cazulo y conversábamos y yo era como que, ¡ah! Y súper, súper sencillo, súper caballero. Entonces dije, ah, no, esto es un buen deportista, pues no, porque si fuera un creído, de hecho, no había forma que lo admirara ni nada. Entonces, así fue. Y luego me dijeron que Cazulo es como que la posición del líbero, ¿no? Algo así. Entonces, así fue, pues, que me enteré que él era el pique y yo era el pique y así. Fue muy gracioso. Así fue. ¿Qué pudiste conversar alguna anécdota de repente con él? Porque creo que sí tuviste la oportunidad de conversar con Cazulo en más de una oportunidad. Sí, pues siempre velando por las chicas le decía, pues diles que nos apoyen más. Ah, no creo quién era el presidente, Ceballos era el presidente, ¿no? Que sí, así como ustedes les hacen eso, ¿no? Y después más adelante ya cuando el presidente era, uy, ahorita quién es el presidente de Cristales, creo que es el mismo. Ahorita te digo, pero sigue. Atentos, atentos, ya. Justo era la final, no, era la presentación del equipo, o era la final, no me acuerdo. Y a nosotros también nos presentaban, ¿no? Ahorita el presidente es Christian Embridge. No, el anterior era... Bueno, lo que pasa es que Cristian fue venido, peladito. No hace poco. Ay, verdad, pues. O Cuneo, no, ¿ah? Cuneo. Creo que Cuneo, ya. Entonces, justo yo estoy hablando con Cazulo y le estaba haciendo grabar un videito para que a través de las redes los hinchas vayan a ver nuestros partidos, pues. Y se me acerca Cuneo por la espalda, ¿no? O sea, hay una foto, no sé si la han visto. Y dice, no, acá están los dos grandes de Cristo. Y justo yo lo miro a Cazulo y me río, y justo no sé quién mucho nos tomó la foto. Pero fue como que... Y el presidente en el medio, ¿no? Es como que la foto, y es como que yo me quedé así. Y el pique empecé a decir, ah, sí, que yo sé que ustedes juegan, que tú eres... Ya, pues ya, y ahí me conoció, ¿no? Esta es la chiquita que me están jodiendo desde hace tiempo, ¿no? Perdón. Entonces, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y así fue. Y ahí me regaló su camiseta, autografiada. Ay, súper, 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 súper capo. ¿Para qué? Buen deportista, claro, el pique. Solo una aclaración, perdón. Me acabo de cometer un error. Para los hinchas de Cristal, Joel Raffo es el presidente de Cristal elegido por la junta directiva ahorita de claro, que lo están matando mal al chico, sí, yo sé. Ya, Joel el anterior Raffo. era Cuneo, ya me acordé. El señor Cuneo, bien lindo también el señor Cuneo. Así es. Bueno, solamente para la aclaración para los hinchas de Cristal, para que no nos maten. Bueno, Cristal, a ver, para los hinchas de Cristal se deshizo de Vóley ya hace algunos años también, ¿no? Fue lo primero que salió del club para darle también presencia al fútbol femenino, que ahora la FIFA obliga a todos los clubes a tener su división de fútbol femenino profesional. Exacto. Entonces sacrificaron el Vóley para poder darle espacio también al fútbol femenino. Uh-huh. Así es, así fue. Giancarlo. Bien, Susan. Y ahora cuéntanos acerca un poco de tu experiencia en Estados Unidos, porque te comentaré que hasta la fecha el público sigue siendo enemigo de que las universidades se lleven a las jugadoras a Estados Unidos. ¿Tú qué opinas al respecto ya con, pues, siendo una jugadora y una persona ya adulta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que opinas al respecto? Lamentablemente, que opinen eso es tener una mentalidad mediocre, la verdad. Porque si a tu jugadora peruana la están becando o se la están llevando a otro país para tener estudios gratis, porque literal no pagas nada, y aparte de coger experiencia internacional, pucha, yo las empujo, man, váyanse todas. Porque ¿quién te va a hacer ese... ¿quién te va a regalar eso? Pues, o sea, es ilógico, ¿no? Entonces, si todas tienen la oportunidad, todas deberían irse. Pero eso no quiere decir que si se van a dejar la selección. Nada que ver. Tú puedes jugar por tu selección y a la vez jugar por tu universidad. Ya todo depende de la jugadora y del entrenador, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de que se vayan. Y más ahora porque yo me doy cuenta que después de esa etapa, ya las chicas que se han ido, pues, o se han quedado o están jugando, ¿no?
Pero las que no se han ido y no han, nunca han salido, nunca van a salir. Porque imagínate, Colombia, Argentina, Venezuela, todas juegan afuera. Y las peruanas, las que no se llegaron a ir a estudiar a Estados Unidos o tenían ofertas de clubes en, a nivel profesional, no han salido. ¿Y cómo está Perú? Hasta las patas, ¿no? Entonces, yo creo que toda esa gente que está pensando de que, ¿por qué? Pues se van al contrario, ¿no? Deberían empujar, porque si desde chiquitas están yendo, van a agarrar harta experiencia. Porque ahora, para los que quizás ni saben, es que la liga, se está creando la liga americana. Entonces, mucho mejor, ¿no? Todas las americanas se van a quedar a jugar. Y la mayoría de seleccionadas de Estados Unidos salen de las universidades. Entonces, el nivel que van a agarrar estas chiquitas que se están yendo va a ser muy bueno. Y si en un futuro regresan, la idea es que también se vayan a jugar afuera, ¿no? Y así mejorar el nivel de selección, que al final es lo que importa ahorita, ¿no? Ahora, va a depender también mucho de la universidad a la que vayas, ¿no? Porque, por lo menos por lo que hemos conversado, hay tres niveles de División 1, División 2, División 3. ¿Tú cómo viste el nivel a tu percepción personal cuando estuviste por allá? ¿Cómo viste el nivel de juego? A ver, yo estuve en la División 1, que es la NCAA, y obviamente que, pues, el nivel es... Ahí están toditas las seleccionadas de ahora, ¿no? Por ejemplo, yo jugué contra Hooker. Hooker era un demonio, ¿no? Entonces, ella con una zurdita, también que no me acuerdo su nombre. Entonces, y en ese tiempo ellos no estaban ni en selección, y eran unos demonios. Entonces, para que veas qué pasa después. También es importante a dónde se van, ¿no? Yo con las que he hablado, yo les digo, ¿no? Sería muy importante que te vayas a una universidad, no a un college, un instituto, ni nada, porque quizás el nivel educativo puede ser bueno, pero el nivel de voleibol no es tanto, porque no es un nivel uno, ¿no? Por decirlo. Pero también hay otra manera de que tú puedes estudiar 2 años en un college y luego pasar a una universidad de NCAA, ¿no? Entonces, ya depende del desenvolvimiento de ellas y pensar que ir más allá, pues, ¿no? Entonces, ojalá que se aconseje. Explícanos cómo funciona eso, porfa, porque justamente estos últimos meses muchas se están yendo justamente a college. Entonces, sobre todo las chicas que estaban en la selección de Natalia, muchas están yendo al college. Entonces, explícanos un poco para que la gente sepa también cómo funciona el tema de los college y para luego pasar a las universidades. Lo que pasa es que tú puedes estudiar en universidad tus 4 años y ya, de frente. O puedes estudiar 2 años en un college, que es como que te preparan y también llevas cursos, y 2 años después te vas a una universidad. Y ahí tú decides si te vas a una universidad División 1 o universidad División 2, ¿no? Ya es decisión tuya o ver... Usualmente los equipos te jalan. Un equipo de División 1 te puede ver y dijo, ah, esta chiquita es buena y me la jala mi equipo. ¿Depende de las notas también? A ver, para comenzar, si te estás yendo a Estados Unidos, tienes que estudiar, ¿no? O sea, de hecho, burra te regresan, como hay varias que han regresado al Perú, entonces... Es así, o vas a estudiar o vas a estudiar, no a hacer vida social, ni a conocer chicos, ni fiestas, ni nada, o sea, estudias y vole. Ya después pues tendrás tiempo para eso, ¿no? Entonces siempre tienes que tener buenas notas, porque si no, pues vuelves a casita. Ok, a ver, ojalá a la gente le haya quedado un poco más claro también cómo funciona el tema de las universidades, y justamente tú nos corroboras lo que ya muchas jugadoras con las que hemos tenido la oportunidad de conversar en esta sección de entrevistas y que han pasado también por college y por universidades de Estados Unidos años atrás, también nos mencionaban, ¿no? Que el nivel allá es mucho más fuerte que en el de Perú, que es incluso mucha gente que está en contra, como dijo Giancarlo, de que las chicas se vayan a jugar a Estados Unidos, dicen que incluso regresan peor de lo que se fueron. Lo que pasa es que hay algunas que me imagino se quedan en college y no quieren o no pueden, no tienen la posibilidad, qué sé yo, no sé los factores, y terminan en college, porque también puedes terminar en college, ¿no? Entonces, ya como te digo, ya es con quién se están asesorando, qué están haciendo, o ya cómo estás entrenando tú, ¿no? Porque
si estás en college 2 años y tu nivel baja, obviamente nadie te va a querer llevar a una universidad división 1, ¿no? Entonces, ya depende de cada una, la verdad, es así. Claro, así tal cual lo dices, ¿no? Ya depende de cada una, del esfuerzo que le pone, ¿no? Y del camino que quiera seguir. Pero ahora también creo que hay una responsabilidad compartida con la federación, ¿no? Porque creo que la federación también debe poner su interés en estas chicas que se van a Estados Unidos, ¿no? Porque si vemos actualmente hay más de un poco más de 12, no sé, 10 chicas o una selección completa ya que está estudiando afuera. Entonces, yo creo que la federación, al no preocuparse también, está cayendo pues en lo mismo de siempre y nos quedamos sin jugar al final. La verdad que sí. Bueno, es que no hay un plan, ¿no? Entonces, si imagínate, si todo el entrenador ahorita, pues obviamente no se va a pretender ver o velar por todas las chicas que están afuera, ¿no? Entonces, debería haber, ¿no? Una parte también donde están manejando y viendo cómo les va a sus chicas de selección que se han ido, ¿no? Para ver también de que no bajen su nivel o que engorden, porque obviamente en Estados Unidos tienes comida chatarra ahí al frente tuyo. Entonces, eso también, ¿no? Estar haciéndole un seguimiento para ver cómo va. Porque una se puede descartar, la otra engorda, la otra esta, y al final se va el diablo todo. Justo acabas de mencionar algo importante que es el tema de seguimiento, ¿no? Nosotros conversábamos con chicas que ya están en Estados Unidos actualmente y nos decían, nadie de la federación nunca se ha comunicado con nosotros, nunca nos ha preguntado si estamos dispuestas a volver a la selección en algún momento, nunca nos ha preguntado cómo estamos de peso, cómo estamos de forma técnica, nunca ha habido ningún tipo de comunicación. ¿Consideras que esas jugadoras, tú que has pasado por allá, todavía tienen la capacidad de regresar? Imagino cuál será tu respuesta, pero sería bueno que tú la digas. No recuerdo si están, me haces acordar la armadora, ¿no? ¿Cómo se llama? No, pero ellas recién se están yendo. No. La que estaba en Hansa. No me acuerdo su nombre. Una armadora. Que era la segunda armadora Hansa, no me acuerdo. Pero yo me imagino que las que están allá, tu selección no te llama es porque de repente no están los planes, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando Gina se fue a estudiar, obviamente al toque las llamaban, ¿no? Pero es que también eran otros tiempos, había otro entrenador, había una planificación. Entonces, yo creo que es el momento, ¿no? Y si tienes, por ejemplo, esta niña Nicole Abreu, súper buena jugadora, pero el tema es que ella tenía un problema, creo que en su espalda, en su columna. Entonces, si la quiero recuperar, pues obviamente la traigo, la opero, lo que sea, porque va a ser un buen elemento para el equipo, ¿no? Pero si no hay un empuje de parte de la misma federación, pues ya todas se van perdiendo, ¿no? Y todo acaba su camino, hacer su vida y ya deja como prioridad el volei y deja como probabilidad, obviamente, la selección. Bueno, entre las que están allá está Aixa, bueno, Tamara Chávez se va junto con Lisángela también. ¿Quién más está allá? Bueno, Ariana Arciniega también está allá, por ejemplo, jugadoras que han tenido paso por selección también. Sí, son jugadoras jovencitas, que no sé si todavía son jugadores o menores, no lo sé. Pero si las necesitan, pues entrenador, entrenadora o hasta la misma presidenta debería ver en qué condiciones están, ¿no? Y si no, se les cruza también con el campeonato que tienen ellas en la universidad y traerlas, ¿no? Yo creo que ninguna te va a decir que no, al contrario, van a decir que sí rápido. Bien, Susan, ahora, tú has sido jugadora desde muy chica, ¿no? De la selección. También tengo entendido que has trabajado en el área del sistema de deporte nacional, un poco, tienes experiencia conociendo ese ámbito. ¿Y qué pasa, desde tu opinión personal? ¿Qué pasa con el deporte en el Perú? ¿Qué pasa con la federación? ¿Qué crees que ha pasado en todos estos años que en lugar de crecer, nos hemos venido para abajo? Y nos seguimos viniendo para abajo, la verdad. Es que yo considero
que una federación es igual que una municipalidad. Cada 4 años uno puede estar, o cada 5 años uno puede estar cambiando a la cabeza, porque todo se va al tacho. Entonces, y cada cambio que hagas, el siguiente que viene lo va a cambiar. Y así, y así. Entonces, yo considero que un presidente, un buen presidente, primero debería estar ahí como las condiciones que priman, ¿no? Que sea porque quieres apoyar y no recibir un sueldo ni nada, ¿no? Entonces, ese presidente, el que está ahí, es porque quiere tener una planificación de cada 10 años con el entrenador o con tu comando técnico que tengas, ¿no? Entonces, para poder llegar a tener un presidente que piense de esa manera y que en verdad quiera, no sé, pues, la mayoría de gente que se mete a federaciones o municipalidades se mete por dinero, y es clarísimo, todos lo saben. Entonces, encontrar una persona que busque una planificación de 10 años y que lamentablemente, como las bases te dicen, tienes que estar 5 o 4, no sé cómo son las bases, dejar eso al siguiente y que el siguiente continúe con eso, es, deberíamos haber nacido otra vez o estar en otro país. Entonces, por como sociedad en Perú, va a ser muy difícil poder tener a un presidente ahora que pueda dejar algo que el siguiente lo continúe, ¿no? Entonces, lamentablemente nuestra sociedad no nos permite tener ese pensamiento y poderlo hacer en Perú. Porque lo que para mí es básico es que no hay planificación, ¿no? Entonces, y tampoco puedes planificar de acá a 5 años o a 4, no sé cuánto dura esto de ciclo olímpico. Exacto. Entonces, no hay, pues. Entonces, o para tal caso que no haya un presidente y que haya una planificación donde, no sé, pues, los dirigentes no sé cómo le dicen a los que están ahí. ¿Junta directiva? Ahí está. Que la junta directiva siga sin tener un jefe, ¿no? Porque usualmente entra el nuevo jefe y cambia todo y entra gente y luego el siguiente y así, 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 así. Entonces, es eso, para mí es simplemente planificar de acá a 10 años, ¿no? Y ya olvidarme de... Yo me olvidaría de selección mayores. Yo empezaría a jugar con mis menores y juveniles de acá a futuro, de frente. O sea, Peque, estás planteando algo totalmente revolucionario, cambiar el organigrama de toda la federación. Es que cuando tú estás en una entidad deportiva, no tienes que buscar tus beneficios. Porque se supone que tú ya tienes un trabajo, tú ganas tu sueldo y lo único que quieres es apoyar a una federación o una entidad deportiva de tu país. Entonces, y lo haces en tus tiempos libres y no ameritas que estar ahí todo el día sentado, dando conferencias, nada, ¿no? O sea, para eso hay un jefe de prensa que puede hacerlo, ¿no? Entonces, lo que es, lo que te toca hacer, hacerlo y ya, ¿no? Sin tanta vaina. Es verdad, yo comparto lo que dice Susan, ¿no? Porque, la persona que esté ahí tiene que tener primero vocación de servicio para poder querer desarrollar el deporte en el país. Entonces, está grave la cosa. No veo buen augurio para la selección. Y es cierto, tenemos que olvidarnos de la selección mayor desde ya, ¿no? Porque, como lo dijo también el profe Carrasco en una entrevista, el tema es que la selección mayor va a estar ahí para darnos el apoyo y el soporte, pero no para conseguir algo actualmente, ni a 4 años. O sea, ya olvidémonos, creo que de París, es que las cosas siguen así, la verdad. Pero bueno, a ver, tengo acá unos comentarios para ti, Susan, de Michelle Rivera, 26, que nos pone muchos éxitos en Francia. Sé que tanto tú como Mabel les irá súper bien. Y también nos deja una pregunta que dice, ¿cómo te sientes de volver a compartir equipo con Mabel? Gracias, Michelle. Contenta, porque de hecho hemos jugado antes, en selección también, entonces volver a jugar nos entendemos y va a ser muy divertido. Y aparte porque estamos apoyando mutuamente. Ser peruanas, de hecho, hay alguna cosa o cualquier cosa, ahí estamos pendientes, ¿no? Entonces, va a ser bonito, bonito
nuevamente estar acá y representar a Perú. Okay, yo tengo una última pregunta del público que nos dejó, ya te confirmo el nombre. Nos dice, Alexis Mora nos dice, ¿qué libro admiras y qué crees que te falta a ti personalmente para mejorar incluso tu juego? Yo en realidad no admiro a una en particular. Lo que sí admiro es mucho las libros de Asia, todas. La de Japón, la de China, la de Tailandia. Entonces, para mí esa escuela es la básica. Y cualquier libro que aparezca en Japón o en China es igualita. Entonces, no hay cómo admirar a una, porque todas son igualitas de demonias en el campo. Entonces, a mí me gusta mucho la técnica asiática. Y en mi caso, obviamente, coger ritmo, ¿no? Porque ponte estas 2 semanas que he estado entrenando doble horario, me he hecho recordar las épocas de selección. Y obviamente hace años que ya no estaba en este ritmo de doble horario y me está costando, pero poco a poco y confianza, nada más. Porque si tú entrenas, y tu cabeza está en otro lado, así por más que entrenes, no lo vas a hacer. Entonces también es un tema mental. ¿Y ya? Bien. ¿Sí? Ahora, Susan, ya para ir cerrando la entrevista, y queda una duda por ahí, que Mabel también se lo tenía bien escondido el tema de que se iba para Francia, pero ¿hubo por ahí una ayuda, una conversación de tu parte? Porque el público también se lo pregunta, ¿no? Porque le pareció raro que Mabel salga también por primera vez al extranjero. Lo que pasa es que uno no puede contar las cosas hasta que las cosas sucedan, porque tú no sabes qué pueda pasar, ni te subes al avión, de pronto no sé. Entonces yo creo que es un tema de contar las cosas hasta que la tengas clara y ya, ¿me entiendes? Entonces eso es para comenzar. Y lo siguiente, yo como lo he dicho en otras entrevistas, por mí me llevaría a todas que se vengan a jugar afuera, porque, o sea, las chicas de... yo veo chicas colombianas que el nivel de las peruanas es mucho mejor y están jugando afuera, entonces no me cabe en la cabeza que ninguna esté saliendo, porque de repente no creo que no quieran, o no sé, la verdad, no sé. Pero entonces, no creo que piensen así, pero así es, pues la idea, ¿no? Jalar que salgan todas y si es posible, todas las de selección jueguen afuera, buenísimo, ¿no? Entonces, obvio, siempre nos vamos a apoyar. Ok, listo. Entonces, ahí ya me respondiste que sí hubo algo. Pero bueno, ya para cerrar, Susan, es el momento de dirigirte al público, de dejarles un mensaje a ellos, a los que te siguen, a los que van a verte en los partidos de la Liga 2 de Francia, ¿no? Que ahora van a estar mucho más pendientes de lo que ya estaban de ti. Sí. Primero agradecer a ustedes por la entrevista y decirle al público que se sientan contentos, orgullosos, ¿no? De que tanto las chicas que se están yendo a Estados Unidos, o en este caso nosotras que estamos viniendo acá, es algo positivo para el país, ¿no? A veces escucho o veo cosas negativas, en realidad me da mucha pena como país, ¿no? Que piensen así. Entonces, eso, ¿no? Cambiar la mentalidad del público peruano, de la barra peruana, que muchas veces cuando opina algo no sabe lo que pasa a una deportista para llegar hasta donde está llegando. Entonces, no es fácil tampoco ser deportista, pararte en la cancha y jugar. Entonces, apelo a que ellos piensen antes de decir, y ante todo sean siempre positivos, ¿no? Porque no hay un peor enemigo que un peruano, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es momento de cambiar esa mentalidad y que comiencen a pensar positivo y darle buenas vibras a tanto a las chicas que se están en Estados Unidos o a otro país o a nosotras, ¿no? Entonces, eso y decirles que apoyen también el tema de la liga, ¿no? Porque también veo comentarios horribles que hacen hacia chicas que están en Lima y la verdad es que me apena mucho, ¿no? Porque imagínense, ¿qué sería que empiecen a vetar a toda esa gente y se juegue con público cerrado, sin tele, sin nada? ¿Qué sería de sus vidas de público, ¿no? Entonces, agradezcan, ¿no? Que hay voleibol, que hay chicas que juegan
que dan espectáculos para todos los demás, ¿no? Entonces, eso básicamente, y nada, van a estar atentos a los partidos y nada, que sean muy felices, por favor. Falta buena vibra en el país, de verdad. Así es. Bueno, Susan, de mi parte agradecerte por tu tiempo, por la diferencia horaria también que hay entre Perú y Francia. Uh-huh. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra ya, si es que se consigue la hazaña del equipo REC, ¿no? Con las cuatro sudamericanas que están allá. Vamos a estar muy a la expectativa. Y te deseamos, pues, del equipo de Puro Volley, todo lo mejor para ti en tu carrera, y en tu carrera personal, ¿no? Tu carrera profesional y tu carrera deportiva, obviamente. Así es. Bueno, Peque, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias también a toda la gente que se ha conectado, a la gente que ha estado pendiente también en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte a este canal, pero antes dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Estas entrevistas, esta sección de entrevistas ya está llegando a su final. Pero obviamente vamos a tener mucho más contenido nuevo, así que es necesario que te suscribas. Gracias, Peque, gracias por atendernos el día de hoy. Gracias a ustedes, chicos, a todos los que nos están viendo. Y no se olviden, no de suscribirse, sino de seguirme en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Guión abajo, Egoavi. Listo, no hay más. Okay. No hay otro, no hay otro. Por ahí he visto que me han creado otro, pero no... Ese es el único que tengo, por favor. Ok, ahí está entonces su Instagram oficial de la Peque Egoavil para que la vayan a seguir. Nosotros nos vemos pronto en una siguiente entrevista. Chao, gracias. Moda, gorras y accesorios. Si lo quieres, lo encuentras en yeribu.com, tu tienda online 100% confiable y segura. Envíos seguros a todos los rincones del Perú. En Yeribu tenemos todo lo que estás buscando en moda urbana. Compra hoy en yeribu.com.